Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Trama, 9 en punto. 9 en punto, sí. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, querido Javi García? Tenemos listas. Tenemos listas, habemos papam. Habemos todo, tenemos listas, tenemos candidatos, tenemos peleas, tenemos heridos. Bueno, la semana pasada les dijimos, ¿se acuerdan cuando todos hablaban de la fórmula Guado-Mansur? Exactamente una semana. Decíamos lo siguiente, para aquellos que no vieron. El anuncio que no fue anuncio. O globo de ensayo. Claro, exacto, o globo de ensayo, porque es lo que decíamos antes. La fórmula. Guado de Pedro y Juan Mansur. Hay que ver qué opina Sergio Massa, que todavía no se pronunció, el Frente Renovador. Ahora vamos a hablar de él, claro. Y a ver qué pasa de acá al sábado con esta fórmula, o hipotética o consolidada. Bueno, finalmente... El viernes, claro. ¿Qué pasaba del jueves al sábado? Dijimos que había que ver qué pasaba con Sergio Massa. Y lo que especulábamos, que era un globo de ensayo de Cristina, bueno, se consolidó. Fue un globo de ensayo. Ni Guado ni Mansur son candidatos. El candidato de la unidad, podemos decirlo, porque bueno, compite con Grabois. Sí, el candidato de la unidad es Sergio Massa. Hablando de ese del candidato de Sergio Massa, que en el último tiempo ya lo empezamos a ver casi con una agenda de presidente, ¿no? Bueno, se mueve como si fuese el presidente. Ya varias veces lo nombramos acá como que era el presidente en ejercicio. Sí. Veamos si Sergio Massa es el candidato de la unidad, porque tengo acá un archivo... Claro, el archivo no lo resiste nadie, sí, ¿no? Viste, en verdad, ¿querés que empecemos en verdad por el abrazo que se dieron esta mañana? Con el gran herido. Están tratando de hacer el ejercicio de la unidad. Mirá lo que fue, mirá. Esto con la música de Amigos son los amigos. Y fíjate, y Sergio, si ves el video un poquito antes, Sergio esperándolo que Daniel llegara. Lo corté, se hacía muy largo. Sí, pero tengo que decir, pero estaba ahí todo un acting, ahí lo tenés. Una especie de montaje, como para mostrar, está todo bien, dos hombres que se odian. Se odian desde hace tiempo, al menos desde el 2015, un poco antes, te diría. Te diría que un poco antes también, cuando bueno el episodio que terminó la ruptura final fue el episodio de el asalto o el pseudo asalto en la casa de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Y si no, escuchen lo que decía Malena Galmarín en una entrevista en TN, precisamente en el año 2015. Pero si no es Sergio Massa, ¿quién es más dañino para la Argentina, para el futuro? Daniel Scioli. Daniel Scioli es peor que Mauricio Macri. Sí. No dudaste ni un minuto, sí. ¿Por qué? Porque no, porque vivo en la provincia de Buenos Aires, porque gestiono en un municipio hace 7 años y porque, como decía Sergio, los patrulleros están destartalados, la policía no tiene ni nafta para el patrullero, ni balas, ni chalecos. Creo incluso que puede ser peor que Cristina, Daniel Scioli. Bueno, ese fue sí, un tiro, la chapa, ¿no? Un tiro doble. La chapa. Lo que había pasado en ese entonces, en verdad tiempo antes, es que los más habían sufrido un robo en su casa. Claro, una especie de robo. Un robo, en verdad fue en principio. Tenés razón. Un hombre entró en su casa, violentó la puerta que estaba filmada por las cámaras de seguridad y supuestamente se llevó no solo plata y documentación, sino que también se lo tomó como un acto de amedrentación o amedrentamiento sobre la figura de Sergio Massa, que en ese momento competía y enfrentaba a los Kirchner y a Daniel Scioli. Y ahí también cae la volteada Sergio Berni. ¿Por qué? Porque esto después se comprueba y la justicia, que fue un agente de inteligencia de una de las fuerzas de la Argentina que entró a la casa de los Massa, que pegaron un tiro al ventanal, ¿te acordás? Para poder abrirlo. Lo cual fue una situación bastante dura. Sí, que se agradecía de que no estaba la familia Massa en la casa en ese momento, si no hubiese sido tal vez una situación muy trágica. Por eso Malena Galmarini fue la que peor se lo tomó contra Daniel Scioli y en ese momento también contra Cristina. Pero como todo en la Argentina, todo pasa. Y ahora se saludan, se abrazan, supuestamente tratan de cobijarlo al herido Daniel Scioli y sobre todo Malena se convirtió en una defensora acérrima de Cristina Fernández de Kirchner. Y el pedazo de forro es una frase que le dijo Malena Galmarini después de este robo en la casa, en los pasillos de América TV cuando se cruzan. Y lo registraron las cámaras de seguridad del canal. Sí, sí, salió y ya lo increpó a Daniel Scioli por este episodio de inseguridad que la familia Massa nunca atribuyó a un episodio de inseguridad, sino a otro tipo de operación de inteligencia. Lo que sí existe es una situación atípica, por lo menos para la Argentina, donde el ministro de Economía se postula a la presidencia. Sí, atípica. Casi en el mundo, te diría, ¿no? En el mundo, sobre todo, teniendo en cuenta los valores de la Argentina, ¿no? El 120% de inflación, todas las cuestiones que atraviesa la economía, la delicada economía argentina, en donde un ministro de Economía que, de todos los que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, es el que peor resultado tiene.
tiene peores resultados que Martín Guzmán y sobre todo tiene peores resultados que Silvana Batakis. Tal cual. Silvina Batakis. Y sin embargo es el candidato a presidente. Una Argentina absolutamente desquiciada. Hay un antecedente, no en la Argentina, sino en Francia. Macron. En Francia, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron fue ministro de Economía. Era ministro de Economía de Francia y después se postuló para ser presidente. Incluso ganó la presidencia pidiendo una licencia anterior, que es un tema interesante. Y también hay un antecedente en Brasil de Fernando Henrique Cardoso. Exacto. Que era el ministro de Economía en el gobierno brasileño y también compitió. Pero dos economías que funcionaban medianamente bien y iban creciendo y tenían expectativas de continuar. Eran planes económicos que habían funcionado. Parece muy diferente al plan aguantar o el plan tirar las cosas para adelante de Sergio Massa, que habrá que ver si aguanta. Bueno, lo cierto es que Sergio Massa ahora tiene un doble objetivo. Uno, tratar de sacar la economía adelante para cumplir con su función pública. Exacto, con el rol que le toca. Con el rol que le toca. La segunda es tratar de ser presidente. Claro, está un objetivo ligado al otro. Si él logra sacar la economía adelante, tendrá más chances de ser elegido presidente, que si, claro, si la economía no le responde bien, sus chances se irán en picada. Antes de ir a los objetivos de Sergio Massa, me gustaría adelantar un video de archivo que fue en febrero de este año, sí, acerca de la incompatibilidad de ser candidato a presidente cuando sos ministro de Economía, no porque lo decimos nosotros, sí, sí, sino porque lo dijo el propio Sergio Massa. En realidad no solo ser ministro de Economía, quizás es más, ser funcionario público en el momento de hacer campaña para presidente. Imagínense si es incompatible eso lo que será ser ministro de Economía. ¿Lo tenemos, Haas? Vamos. Integrante de la conducción de la coalición, no me asigno ningún rol más allá del que tengo. Pero yo creo que, digamos, la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina. Bueno, esto lo dijo Massa en febrero. Tiempo antes también nosotros contábamos, sí, cómo la familia, el entorno decía que no era el momento para que sea presidente, que la familia se lo pedía. Él declaraba eso, pero después se supo que tanto Malena, obsesionada con que él sea presidente, y una de las hijas, la hija también, el único que tenía algunas dudas era su hijo Toto, que fue el que tuvo problema en el Mundial, que algunos recordarán que fue expuesto por esta relación extraña que tenía con la AFA y con los sponsors de la AFA. Pero lo cierto es, ¿qué hará Sergio Massa, no? Claro. Él mismo dice que no puede ser candidato y ministro de Economía. Pero bueno, Sergio Massa se dijo y se desdijo tantas veces, habrá que ver qué hace en esta. Lo cierto es que hasta las PASO por lo menos no sería incompatible. Eso es información. Claro, hasta las PASO, como él no compite contra nadie, no tiene bueno, que con hacer... Grabois. Bueno, es cierto, compite con Grabois, pero bueno, se sostiene que el aparato peronista lo acompaña en su mayoría. Habrá que ver qué hace después de las elecciones de agosto. Tal vez antes también, pero por lo menos hasta agosto tendría esta cuestión de que no sería demasiado incompatible. Después, cuando tenga que enfrentar a un candidato de la oposición, incluso sería lo que se llama cancha inclinada. Por cualquier medida o cualquier acto o cualquier manifestación del ministro de Economía, es un acto de campaña y sería injusto para los contrincantes políticos. Y después de las elecciones, las PASO, las primarias, las que son en agosto, ahí ya... Pediría la renuncia. Hay dos escenarios. Uno es el de las PASO, que sería el último, y hay otros que especulan que podría ser que Sergio Massa dé un paso al costado después de anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como diciendo, yo llevé el barco hasta acá, ya está el acuerdo con el fondo, acá tiene la llave, por supuesto se la va a dejar a un chofer de confianza, sí, pero y él ahí se dedicaría a ser consecuente con sus propias palabras y no ser ministro de Economía y candidato a presidente. Vayamos a los desafíos de Sergio Massa como ministro y a su vez como candidato presidencial. Exacto. Para... tratar, sí, de mojar la media luna, claro, como dice el truco Aziz. Vayamos a la primera placa, que es la devaluación, ahí como lo vemos en pantalla. ¿Por qué? Ahí Javier García les nombraba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina tiene comprometido, en verdad, el Fondo para la Argentina este año, 10.600 millones de dólares, que también ahí tenemos esa placa, pero la más importante es esta. Pero, para que eso suceda, el Fondo le está pidiendo ciertos requisitos al ministro de Economía. Que Argentina hasta ahora no cumplió ninguna, determinadas metas fiscales, determinados requisitos presupuestarios que Argentina por ahora no está cumpliendo. Ojo por eso, lo de la energía, ¿eh? Por eso está stand-by. ¿Vos está... viste la boleta de energía? Sí, está... No lo anuncian. ¿Eh? ¿Ustedes vieron? O sea, no estamos contando nada nuevo. Fíjense, todos le deben pagar sus boletas, sí, sí, calculo. ¿Cuánto pagaron en los últimos 3 meses de luz? Sí, ¿cómo va
cómo va incrementándose. De subiendo. Hecho, yo tengo un aumento del 100% de la boleta anterior con la que me va a venir ahora. Claro, bueno. Bueno, por eso te digo, es la quita de subsidios acordada con el Fondo Monetario Internacional. El programa del Fondo Monetario Internacional, que en algún momento se había suspendido o parado, habrá que ver si continúa en el año electoral. No acostumbra el gobierno a hacer esta suba en los años electorales, pero habrá que ver porque el compromiso con el fondo es seguir haciéndolo. Lo mismo sucedió con el boleto del transporte, que también subió. Lo mismo con la nafta, que también subió. Bueno, habrá que ver cómo equilibra estas cargas Sergio Massa con la campaña presidencial y con los aumentos comprometidos con el Fondo Monetario. Bueno, lo cierto que lo que pide el fondo es una devaluación del 30% aproximadamente. Sí, 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 se especula eso para girar la plata. El tema es ver cuándo, si es antes de las PASO, después de las PASO, antes de las elecciones, claro, para el próximo presidente. Y pero una aclaración es, ¿por qué el fondo hace esto? No es un capricho del fondo de la devaluación, más allá de que la devaluación siempre es mala para la gente. Tiene que ver con que si el precio de lo que Argentina compra es al dólar oficial y lo vende, hay una diferencia que el fondo dice, eso se me están, se llevan todo el oro, yo estoy financiando con lo que te presto a los importadores. Equilibra la brecha cambiaria, porque si no me va a pasar lo de Mauricio Macri, que yo le presté un montón de plata y se fue muy rápidamente. Sí. Se fumó muy rápido. Entonces el fondo no quiere cometer nuevamente el mismo error. Primero devalúa, hace el trabajo sucio y después yo te doy la plata. Claro. Y ahí están en esa cuestión. 10.600 que tenemos también una placa. Son 10.600 millones de dólares los que espera el gobierno para lo que queda del año del Fondo Monetario. Pero ¿qué es lo que está negociando Massa? Suponete que él haga la devaluación. Sí. Hay que ver si la... Suponete sí. Que no creo. No, muy difícil. Porque si él hiciera la devaluación, estamos hablando del dólar oficial, que hoy está a 260 pesos, estaríamos hablando de un dólar de 340, no, un dólar que... oficial. Perdón, y si eso se reflejara en el paralelo, estaríamos hablando de un dólar a 640 pesos. Esto sí. Ahora, no sí, te sí, estoy sí. Hablando. Y esos son los de acá precios. Fin de año. Perdón, y esos son acompañados de los precios, de todo. Y que venimos de una devaluación del 30% también, cuando exacto. Llegamos a casi 500. Sería un escenario absolutamente extraño para lo que es el gobierno del kirchnerismo, que nunca han tomado este tipo de medidas, salvo en 2014 con Axel Kicillof. Sí, ahí me acordaba de un dato. Ojo todo esto con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Para lo más memorioso va a ser fácil, pero para aquellos que sean más jóvenes, no sé si vieron la serie 2001. Sí. Lo que pasó con Fernando de la Rúa. Estaban en una situación muy parecida, dependiendo de la plata que les enviara el Fondo Monetario exacto. Internacional. ¿Qué pasó? El 11 de septiembre atentaron contra las Torres Gemelas. Claro. La economía de Estados Unidos y la del mundo se paralizó, sí, el se mundo retrasó. Cambió y la Argentina se quedó sin la guita. Digo, resale a todos los santos de no tener un evento internacional de tal magnitud que la Argentina vuelva a quedar culo para arriba, para decirlo exacto. Liso y llanamente. Y aparte un factor, todos los funcionarios que tuvieron una mirada amable del Fondo Monetario, que tuvieron miradas amables con la Argentina, están en la biblioteca del Fondo. Exacto. Están acomodando papeles en la biblioteca del Fondo, con lo cual hay que ver si consiguen a un funcionario que firme este desembolso en estas condiciones actuales de Argentina. Solo se puede lograr, y por eso lo de Sergio Massa es interesante, si hay una decisión política del Fondo Monetario. Esto es Joe Biden o el gobierno de Estados Unidos. Por eso pareciera ser la elección o la selección de Sergio Massa como el candidato de la unidad del peronismo. Tenemos una placa de cuánto pagó hoy el gobierno argentino al Fondo Monetario claro. Internacional, porque no se olviden que nosotros tenemos un crédito. Estamos pagando, claro, estamos pagando. Un crédito de 44 mil millones de dólares. Que hay que devolver en algún momento. Hay que ir devolviendo. ¿Y cómo lo viene pagando la Argentina, que hoy pagó 2.700 millones de dólares? Lo vienen pagando con la misma plata del fondo, generalmente. Claro, eso es lo que te iba a decir. De esto que paga Argentina, no puso un dólar. Esto Argentina puso con una cosa ya derechos de... Los DEX. Los DEX, los famosos DEX, que es la plata que el fondo gira, y pagó con yuanes. Dólares del Banco Central que no hay. Le faltaban mil millones de dólares, claro, para pagar esa cuota. No tiene la Argentina. Pudo hacer esta contabilidad creativa con la plata que te envía el fondo, se la devolvés sí. Al fondo, y agregándole yuanes de este famoso swap con China para poder no entrar en cesación de pagos con el Fondo Monetario. Esta cuota que pagaron hoy, en verdad se debió haber pagado a principios de junio. Exacto. Pero este es como el segundo. Esto es como cuando te viene la luz. Exacto. Es decir, pago el segundo vencimiento. El segundo vencimiento. Bueno. Sin intereses, es cierto, y no te consideran deudor o entrar en default exacto. En este tiempo. Pero si no pagaba ahora, sí se la consideraba en default exacto. A la República Argentina. Exactamente. Bueno, Massa, por eso tiene señales y dichos hacia el Fondo Monetario Internacional. Ayer dijo que, me hizo acordar a Néstor Kirchner, al fondo hay que pagarle todo y no pedirle más. Sí. Dijo eso, no sí, sí, se sí. Por el video porque ya creo que todos lo conocen. Sí, sí, habla a favor. Habla, no habla, es el único que no habla en contra del fondo, ¿no? ¿Cómo repercutió en los mercados?
Mirá, hasta ahora los mercados han recibido muy bien a Sergio Massa. Las acciones esta semana han volado, los bonos argentinos. Pará, yo sigo las acciones. Sí. Ojo con las acciones, porque dicen, las acciones han volado. Las acciones subieron, acciones de empresas argentinas. Sí. Subieron, bajaron. Bueno, siempre se están ahí. No, siempre no es que tuvo hay, siempre un salto hay toma de ganancia. Siempre hay toma de ganancia cuando hay picos muy grandes. Exacto. De la acción. Lo cierto es que el rally de las acciones de las últimas semanas, no solo de las últimas semanas, desde que Sergio Massa fue nominado como ministro de Economía, hay acciones como las de YPF o las de Edenor que han subido casi un 60 o un 70% del Banco Macro desde que Sergio Massa es ministro de Economía. Por supuesto que tienen oscilaciones. Han subido mucho los bonos que estaban en niveles de subterráneos. Han recuperado un poco. Todo sigue muy deprimido en Argentina. No es que esto es una fiesta. No es que estamos volando. No es como lo que dice Maslatón, ¿no? No, que esto es todo... Es más, ni siquiera estamos... ¿Viste cuando te dice estamos en la lona? Ni siquiera estamos sobre la lona. Estamos debajo de la lona. Es muy debajo. Es muy bajo. Y hay que ver si esto que se ve como una recuperación de los mercados, una recuperación de los activos argentinos, tiene que ver con la nominación de Sergio Massa como el candidato del establishment o tiene que ver con que la nominación de Sergio Massa marca el declive o la terminación del ciclo kirchnerista en la República Argentina. Bueno, para cerrar con este tema, los objetivos de Sergio Massa, vayamos al tema de la información. Sí. Como ministro de Economía tiene dos objetivos, dos fantasías, vamos a decirlo. Uno es estos 10.600 millones que estaban para todo el año, tratar de tenerlos lo antes posible, claro, todos, ¿no? Para en cuota. La campaña. En dólares crocantes y sonantes. Sí, para sí, la sí. campaña, para contener el dólar. Y sí, para que no explote. Para que no explote. Explote. Imagínate para hacer una campaña por el oficialismo y más siendo ministro de Economía con un dólar arriba de los 500, que ya es una barra psicológica, es una barrera psicológica eso. Todas las malas noticias económicas repercutirán en las chances electorales de Sergio Massa. Con 10.000 millones de dólares, que parece un poco menos porque todavía queda una cuota. Para el fondo le tienen que pagar 2.700 millones de dólares más. Con eso que pueden ese es el, tratar de lo más grave, es en septiembre el drama argentino, donde tiene que hacer un desembolso muy grande y no tiene tanto para traer. La otra fantasía, que esto también es información, la fantasía de Sergio Massa, es contar con más de 10.600 millones de dólares del fondo. ¿Cómo? Pidiendo que le adelanten la plata que es del año próximo. Claro, haciendo un nuevo acuerdo. Haciendo un nuevo acuerdo. Y es eso lo que se busca anunciar en las próximas horas. Por ahora están negociando, porque Sergio Massa busca viajar. O sea, cuando ustedes vean que Sergio Massa viaja a Estados Unidos, es porque es muy probable que esté la inminente el anuncio de un acuerdo con el fondo. No hay hasta el momento. Mirá que por ahora no, mucho, vienen amenazando, iba a ser esta semana, iba a ser la semana pasada. Bueno, obviamente Sergio Massa con esta nominación seguramente tenga cosas que atender acá, como atender a Daniel Scioli o recorrer los despachos de Cristina y Cecilia Moró en el Congreso. Uh-huh. Porque viste que están en las cosas importantes los políticos argentinos y el ministro de Economía sobre todo. Estás agudo, ¿eh? No, pero digo, es muy impresionante. Impresionante ver lo que sucede en la Argentina en materia económica, ver las malas noticias que pasan en la Argentina y ver cómo el ministro de Economía lo único que hace es estar en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, en el despacho de Cecilia Moró y haciendo la pantomima que hizo con Daniel Scioli. Hablando de Daniel Scioli, habló una mujer allegada a Daniel Scioli, que era su candidata a gobernadora, Victoria Tolosa Paz. Una cuestión bastante curiosa la de Tolosa Paz, pues una queja hacia Cristina, pero si querés primero la escuchamos, sí, sí. Quedó afuera. Del Gran Armado, porque no es candidata a gobernadora, pero entró en las listas y fue muy cuestionado por su ingreso a las listas. Bueno, ahora veamos, es candidata a diputada. A diputada, ¿no? Cuarta. Miren. Sentí que te ningunió un poco Cristina ayer. Bueno, yo dije que Cristina, en la última aparición de ella, muchos habían interpretado que el elogio a Alicia Kirchner había sido un palito para mí. Uh-huh. Y yo he dicho que no había sentido un palito, y cuando Cristina quiere dar palitos más que palitos, da palazos, ¿no? Sí. Y lo de ayer fue un palazo frontal, ¿no? ¿Lo sentiste entonces? No, por supuesto, y esto no tiene nada que ver, no se puede negar, ¿no? La contundencia con la que ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. Bueno, ¿por qué titulamos esta nota La ambulancia de Cristina no incluye a Tolosa Paz? Porque hoy Javi García en producción me hacía una observación interesante. Cristina va recolectando todos los heridos. Está ahora con la ambulancia que no se le escape nadie, ¿no? Sí. Porque los votos no sobran, no viene sobrado, todos tienen que estar todos adentro. O sea, se sacó foto con Scioli, se sacó foto con Guado de Pedro. Tapándose la nariz con algunos, tapándose la nariz. Con Alberto no hubo foto, pero hubo encuentro. Con Alberto están tratando, por eso, y le incluyeron gente en la lista, gente despreciada por el kirchnerismo como Tolosa Paz y como Cafiero. Pero con Tolosa no hubo encuentro. Y fíjate que el enojo es tan grande con Alberto Fernández, incluso de los propios albertistas, o por ejemplo de Tolosa Paz. Tolosa Paz está casada con un íntimo amigo de Alberto Fernández, Pepe Alvito. ¿Qué le presta el departamento? El hombre que le prestaba el departamento, que a raíz del enojo es tan grande con lo que sucedió con Alberto Fernández, cómo los entregó Alberto Fernández, que dijo,
o se lo escuchó decir, he perdido un amigo, pero he ganado un departamento. Un Ocupa. He recuperado un departamento. Ah, está bien. Se sacó el Ocupa. Se sacó el Ocupa de encima. Ahora tiene la razón suficiente como para negarle si Alberto tiene. Yo creo que ya no va a tener esa necesidad. Lo curioso es si Tolosa Paz está tan a disgusto con Cristina y demás. ¿Por qué no renuncia a la candidatura? Porque si uno no está a gusto en un espacio, por ejemplo, yo me refiero al sector privado. Sí. Y aguantaré, si consigo un trabajo, hasta conseguir otro y me voy. Ahora te hago esta pregunta. Es cierto lo que vos decís, pero ¿por qué entonces no se fue Guado de Pedro si estaba a disgusto con Alberto Fernández y con el gobierno de Alberto Fernández? Porque no lo hace público como Tolosa Paz. O sea, Tolosa Paz está mucho más a disgusto que Guado de Pedro, imagino. No o tiene un umbral de tolerancia más bajo. Pareciera ser que Guado de Pedro y un montón de ministros kirchneristas que estaban disconformes y le hicieron la vida imposible. El Cuervo Larroque en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ni hablar. Bueno, pero el Cuervo todos, se fue callado. Todos los que funcionaron contra Alberto Fernández, funcionarios de Alberto Fernández. Sí. Que nunca renunciaron. Uno pareciera ser que en la Argentina, si uno no comparte el rumbo que del presidente, debería presentar la renuncia. Bueno, parece que la lealtad no es con el presidente, sino con la vicepresidenta. Hoy hablamos mucho de economía, pero hay otro factor que nos estamos olvidando, no solo nosotros, sino todos los medios, que es la inseguridad. Sí, terrible. Más que nada en la provincia de Buenos Aires, es a nivel nacional. Sí. Pero yo creo que el tema de la inseguridad no es lo que yo creo, sino también es información. También me lo advertía tu papá, Roberto García. Va a volver. Sin duda. Va a volver al tema. Siempre aparece en, tema, en tiempos electorales, aparte, siempre aparece. Les queremos mostrar un video de una situación curiosa que pasó este sábado en Ezeiza, donde vecinos hicieron justicia por mano propia con una pareja, dos chorros. Sí, ladrones. Que los tenían de hijos a todos los vecinos del barrio. Los atraparon e hicieron lo siguiente. Bueno, esto ocurrió en el barrio del Trébol, partido de Ezeiza, fue el sábado de la noche. Era una pareja de delincuentes que... Fíjate que Ezeiza, el intendente de Ezeiza, era el ministro de Seguridad, Daniel Scioli. Granados. Exactamente. Fíjate que cómo funciona la seguridad en el municipio del hombre que fue el responsable de la seguridad durante el gobierno de Daniel Scioli y que ahora tiene la particularidad que comparte con otros dos intendentes, que dejaron a sus hijos a cargo del municipio o los hacen competir. Granados dejó a su hijo, Descalzo en Ituzaingó dejó a su hijo y Pose dejó a su hija en San Isidro. Nos queda una última información, otra curiosidad de la política. ¿Lo conoces a Juan Pablo Chiesa, que sí, es un abogado bastante mediático? ¿Sabías que es candidato a jefe de gobierno porteño? Mira. Es por un partido que se llama Aptitud Renovadora. ¿Aptitud o Actitud? Renovadora. Aptitud Renovadora. Aptitud Renovadora. Sí, un partido nuevo, digamos. Sí, los que están en el negocio electoral, ¿no? Bueno, vos sabés que lleva como primera legisladora a la novia de Alfa, que se llama vos. Sí, que Delfina Wagner. Delfina Wagner, como primera legisladora porteña. Empecé a investigar, digo, estos partidos cuando aparecen son raros. Generalmente tienen la ayuda, la colaboración. El famoso sello que sello. De un partido dominante. Entonces los sótanos porteños me llevaron y dijeron, ojo que hay un exintendente. Sí. ¿Qué podría patrocinar esta lista? Porque le podría quitar algo de votos a Javier Milei. ¿Pero este no es el que impugnó a alguien? Bueno, curiosamente, este candidato impugnó a Jorge Macri. Y a Ocaña, ¿no fue? Y a Graciela Ocaña. Pero a Jorge Macri lo impugnó después de que lo impugnó a la izquierda. Entonces algunos se preguntan, ¿de qué se trata esa impugnación si en teoría es un partido auspiciado? Claro, algo te huele mal. Algo huele mal en Dinamarca, sí. Quizás sea un golpe de efecto. Lo importante era impugnar a Graciela Ocaña, que es la candidata a la legisladora de Martín Lustó, sí, por vivir para devolver en la provincia de Buenos Aires y devolver una gentileza. Ahora, no nos quedó tiempo para hablar de lo que pasa en la oposición, pero para el jueves que viene compren pochoclo. ¿Para el jueves que viene? Claro. Vamos a contar todo lo que pasa en la oposición. Hoy nos dedicamos al oficialismo, hay mucho para hablar de la oposición. Exacto, exacto. Bueno, no, bueno, nos están recontra echando. Gracias por acompañarnos, nos gracias. Encuentran en las redes sociales. En las redes sociales. Un saludo para nuestros hijos que nos están mirando, para Josefina, para Juan Ignacio. Para Sofía y Nicolás. Y para toda la familia y a Flor que la tenemos acá, para que está acá presente. Estudio. Y a mi mujer también, por supuesto. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves. Hasta la semana próxima. Chau. Chau. Sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado.
Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende. Porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Este verano renovamos totalmente 11 escuelas. Un logro que es de todos y nos llena de orgullo. Más de 1.350 millones de pesos. Sabemos que el camino es la educación. Y es por eso que construimos las escuelas que soñamos. Para que nuestros chicos y chicas aprendan felices. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Lanús nos une. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Salud, capacitación, recreación. Acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras e inteligencia artificial incorporamos, más rápido podemos prevenir y actuar en los delitos. Cuantas más patrullas ponemos en las calles, más familias caminan tranquilas por su barrio. Cuantos más equipos hay trabajando acá adentro, más ojos hay mirando allá afuera. ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto.